Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2215 92 17 46. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Visita la web www.turismopuertoaltodelta.com. Las cosas que me hacen hacer a mí, esto es el culpable, mi hijo. Fíjense esto, una caña Shakespeare, se la voy a poner así, así lo pueden ver bien la marca, Shakespeare Alpha, 2 metros 13 de largo, acción media de punta, 10.25 libras, portarril de grafito con acero inoxidable, con gatillo, es una caña para reel rotativo, ideal para un bike casting pesado, 2 tramos como pueden ver, muy buena acción de punta, esto lo armo acá, miren, esto es muy sencillo, ¿estás para hacer fuerza? Vamos, ¿puedo decir que se la banca? Fíjense, esto es netamente acción de punta, me estoy levantando ahí. Rompete, desgraciada, no te rompes ni a palo, estoy levantando un tiburón con esto. Y es una caña que sirve perfectamente para hacer un bikecasting pesado, sirve para pescar con carnada, para boga, dorado, surubí, patí, moncholo, manguruyú, pacuruyú y todo lo que viene atrás. Paturuzú. Paturucito también, caña con pasahilos de óxido de aluminio, aptos para multifilamento, todo empatillado con hilos importados y resina epoxi, armada de origen. Trae 5 pasahilos más el puntero 6. Bueno, arrancamos la noche pescando acá en Puerto Alto Delta, conseguimos un amarillito para carnada, espectacular, nos había llevado la cañita pero ahora la recuperamos, un amarillito, pesca nocturna. Bueno amigos, acá estamos en Cabañas Puerto Alto Delta, este paraíso en Villa Paranacito, Entre Ríos. Un lugar hermoso, arrancando septiembre, como siempre se llena de verde. Así que bueno, venimos de una semanita de calor, el jueves una tormenta terrible y bueno, viernes mucho frío, hoy frío. Así que bueno, vamos a intentar con las tarariras, pero no está tan fácil, no creo que estén muy activas. Pero bueno, vamos a intentarlo. Igual, estar acá ya es algo hermoso. Y bueno, el agradecimiento a Susana y a Roberto que siempre nos esperan.
vamos a ver si después si podemos charlar con ellos. Y bueno, le vamos mostrando un poco lo que es el lugar. Y vamos a intentar primero sacando unas mojarritas para carnada. Y vamos a intentar primero con carnada. Y bueno, si se activan, probamos con el señuelo. ¿Dale? Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2215 92 1746. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible, construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado, ideal para la pesca de pejerrey. Carnadas gran pique, mojarras saladas, envasadas al vacío, no generan olores, fáciles de encarnar. Filet envasado al vacío, masa, harinados para la pesca de variada. Tablas para pesca y municiones. Venta mayorista al teléfono 54 31 71 03, WhatsApp 11 67 25 2300. Venta minorista en tu casa de pesca amiga. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49 o el Instagram GR Harinados. Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? En esta ocasión quería mostrarles algo de lo que se ingresó nuevo, los rifles Gamos. Como verán acá tenemos diferentes modelos de Gamos, como el que tengo acá en la mano, en diferentes potencias, precisión, algunos por ejemplo como el Whisper de Garrido que viene con mira, una mira 4x32 también de la marca Gamos, con modelo de sonido, el modelo Charreply que viene con un cargador rotativo de 10 tiros, que es poco lo que se ve en aire comprimido con cargadores rotativos. Modelador de sonido, la verdad que lo que es Gamo es español, tiene muy buena potencia, muy buena precisión y además que cuenta con una buena garantía de la marca, cualquier problema que tienen se soluciona fácilmente y hay repuesto de todo. Así que bueno, si quieren conocerlo nos pueden escribir, tienen nuestros datos a pie de la pantalla o cualquier modelo de Gamo nos consultan, alguno especial y bueno, les haremos asesorar. Muchas gracias. Cristian Sica, embarcaciones, más de 30 años de experiencia en la compra y venta de embarcaciones, tanto en Buenos Aires como en Patagonia. También podés disfrutar de navegar en embarcaciones nuevas sin necesidad de comprarla. Comunicate al 11 60 94 27 49 www.cristiansica.com en Instagram, @sicapoats.
Bueno, arrancamos buscando carnada, mojarrita. Con lombriz, mojarrero. Vamos para Tarucha. Bueno, acá estamos con una tarucha, la primera, picó frente a las cabañas, ¿eh? Se me enredó con la colina, pero bueno, vamos con la primera captura, de fondo, esta vez de fondo. A ver si la podemos sacar. ¡Gordi! Estamos acá en Villa Paranacito, Puerto Todelta, en su arroyo propio. Ahí atrás están las cabañas, muy cerquita. Pues venía a pasar el día con la familia y pescar acá nomás. Así que bueno, la primera de la temporada, abriendo la temporada de taruchas, acá en septiembre, 10 de septiembre. Así que bueno, vamos a la devolución. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura, salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. El Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Bueno, esta es el aparejo que estamos usando, un plomito de 10 gramos. Líder de acero, anzuelito 5-0,
Carta larga, andando con la mujerita que estamos ya en la mañana. Y bueno, de fondo por ahora están duras las taruchas. Temprano, está el agua muy fría y bueno, estamos tirando acá, más o menos en el 10, 15 metros. Vamos a ver si tenemos suerte con otra. Bueno, acá está la carnada que estamos usando con un mojarrero y un poquito de lombriz. Sale muy linda mojarra en este arroyito. Un paraíso. Mira lo que es esto, son las 7 de la mañana. Ya está, dejamos la caña toda la noche. 11 de septiembre, cabañas Puerto Alto Delta, a 15 metros de la cabaña. Estamos pescando tarariras, la primera temporada 2022, inaugurando la temporada. Nos despertamos tempranito a ver qué pasaba y ya tenemos una. Estaban 3, somos 3. Espectacular, hermosa tarucha, muy, muy linda. Recién está saliendo del letargo y por ahora la pesca de fondo. Está muy fría el agua, así que estamos tirando de fondo. Carnada, la misma mojarrita que pescamos acá y trozo de bagre amarilla. Y bueno, ya tenemos éxito. Así que bueno, ya vamos a sacar la anzuelo y la devolvemos. Miren qué linda. La primera de la temporada. Aquí en Quilla, Paranacitro, Entre Ríos. Bueno, miren lo que son estos dormis. Acá para estar afuera se hace un asadito. Espectacular el deck que tiene. Con estos asientitos, te pones ahí a tomar unos mates. Para 4 personas. Mirá qué vista al río. Playita propia. Qué lujo, Villa Parnasito, Entre Ríos. Cabañas Puerto Alto Delta. Queda hecha la invitación. Muy cerca de Capital Federal. Bueno amigos, estamos con Susana y con Fabiana de Cabañas Puerto Alto Delta, así que bueno, un gusto visitarlas. Hola, nuevamente. Gabi. Se vino septiembre, 10 de septiembre, se viene la primavera y acá estamos, como todos los años, ¿no? Sí, ya todo brotando, reverdeciendo, está hermoso.
Sí, mucho verde acá, ¿no? Sí, mucho, mucho. Y todavía le falta un poquito, un 15 días más y explota Sí, de verde. está muy lindo. Sí, la verdad que una belleza y bueno, como siempre con el excelente servicio que brindan, ¿no? Contanos un poco lo que ofrecen las cabañas, los dormis, para cuántas personas. Bien, primero que nada quiero presentar a Fabiana, que está integrada a nuestro Hola. grupo hace ya un poquito más de un año. Ya tenemos un equipo bastante firme y Dale. bueno, hace que todo esto funcione bien. Sí, la atención como siempre excelente, que eso es muy Sí, importante. nosotros, bueno, lo nuevo que tenemos, que por ahí muchos ya lo conocen, es que bueno, tenemos ya a la entrada del complejo tenemos la recepción, donde funciona una despensa, con todo lo que ellos quieran proveerse, los huéspedes, que desde, no sé, hielo, bebidas, carbón, todo, todo lo básico. Después tenemos. Hola amigos, bueno, bienvenidos al local. Bueno, hoy queremos hablar, ya hace tiempo lindo, se viene septiembre, la tararira, un clásico, las taruchas que empiezan a ponerse como locas con el calor. Así que nada, como para ellas, para la tararira, bueno, en el norte están pescando muy bien dorados, por suerte también. Tenemos todo lo que es la línea de cañas de bycasting y de spinning. Realmente, bueno, nada, hay una variedad, un surtido enorme en el local, así que les recomiendo que los que están cerca que vengan, que se animen a venir, así pueden ver de la mayoría de las marcas que hay en mercado tenemos acá. Pero bueno, hoy queríamos mostrarle lo que es un poco el combo de Shimano, el modelo Caius, que es una caña de 2 metros 10 de dos tramos, ¿sí? Muy cómoda para transportarla, ¿sí? Con el reel Caius también. Excelente, el combo ya viene así armado de Shimano directamente. La caña es una caña toda de grafito, de acción de punta, con pasahilos de óxido de aluminio, con muy buena acción de punta, de 20 libras. Realmente excelente. El reel, bueno, el callo ya es un clásico, 7.2 de recuperación. Lo tenemos en manija derecha y en manija izquierda, ¿sí? Para cualquiera de los casos, están por ahora de los dos. Así que no se duerman mucho porque tampoco hay mucha cantidad, ya sabemos que se está complicando un poco lo que es productos importados, pero bueno, todavía por suerte tenemos una gran variedad en el local, así que por este combo o cualquier otro, si no se puede armar, obviamente siempre armando un combo van a tener un descuento. Así que bueno, nada, esperamos su consulta como siempre y nos vemos en la próxima. Grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Ensenada Iberizo, pesca junto al guía Miguel Puebla, Pesca Halcón. Pesca los grandes pejerreyes de esta zona junto a este experimentado guía de pesca. Comunicate al teléfono 2216-521282 o visita el Facebook e Instagram Pesca Halcón. Tenemos dos sectores dentro del complejo que son este sector de acá, que es dormis. Los dormis son para acampar, donde el servicio que se ofrece es una cabañita de 3x4, o sea, 12 metros cuadrados, con dos sofacamas dentro de su interior, una mesa. Los dos sofás tienen colchón, afuera tienen mesa, parrilla, sombrilla. Cada dormi tiene su canilla individual de agua, tacho de basura, todo individual. Baños, duchas, vestidores, todo está muy cercano. También dentro de lo que es el sector de dormis, el servicio que se ofrece en la despensa es un dispenser de agua fría y caliente y el desayuno seco. Después en el otro sector, que es para allá,
Tenemos las cabañas, que bueno, ya son más que conocidas por muchos, otros no, pero bueno, son cabañas totalmente equipadas, capacidad 5 personas, 2 dormitorios, completas por todos lados. Ropa de cama, toalla y toallón, todo, leña, aire acondicionado, frío, calor, DirecTV, Wi-Fi, completas. Espectaculares. Muy lindas, muy lindas. Y lo más lindo de todo esto es que están rodeadas de arroyo, verde por todos lados. Bueno, como decía vos, los dormis dan todos ahí a una playita propia. Sí, acá el que quiera traer su lancha, su bote, pueda organizar salidas de pesca. No las organizamos nosotros, pero podemos contactarlos con gente de Paranacito que se dedica a eso, que es muy importante. Siempre trabajamos en equipo. Pueden alojarse acá, organizan salidas de pesca. Acá también pueden pescar, tienen muchos lugares en común. Frente a la cabaña también pueden pescar. Y bueno, el que quiera traer su lancha puede traerla porque tenemos bajada. Pueden traer bote, todo lo pueden arrimar a la cabaña. Barcos, todos pueden venir. Kayak. Estamos totalmente preparados, tenemos un muelle de amarre con agua y con electricidad. Completos. Muy buen y servicio. Creciendo todos los días. Felicitaciones. Y bueno, ahí hay pesca, como si recién saqué una tararira enfrente de las cabañas. O sea, estamos iniciando la temporada de tararira. El agua muy fría, pero ya están picando. Sí, tienen variadita, boguita, bagre, carpa, dorado, han salido. Sí. Así sí. Que acá nomás tienen todo para venir en familia, pescar y bueno, muy buenos servicios, como siempre. Fabi, 10. Así que Fabi, gracias también por tu buen trato, siempre predispuesta a atender a la gente, la verdad. Sí, muy bien. Y bueno, no quiero nombrar a todo Roberto. El equipo. Roberto, obviamente, que siempre está, siempre. Gracias, Roberto, como siempre. Sí. ¿No? Un amigo ya de varios años. Yo estaba haciendo cuenta, más o menos conocemos hace 5 o 6 años. Sí. Y la verdad que da gusto verlos todos cada vez que volvemos. Sí, es así. Así que muchas gracias por todo. No, a ustedes. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, acá estamos con un pique de nocturno, tira lindo. A ver qué viene. Bueno, tarucha, Vamos la tarucha, vamos. Otra tarucha de fondo. Vamos. Puerto Alto Delta. Mira qué linda tararina, Muy bien, levantale un poquito, agarrale de ahí abajo.
están picando las primeras tarariras. Acá estamos, la nocturna en Entre Ríos, Puerto Alto Delta, Villa Paranacito. Mirá, acá están las cabañas, acá nomás. Y acá está el arroyo, acá, cerquita. Vamos, no sé si no hay otro pique ahí también. Bueno, le vamos a sacar el anzuelo. Acá estamos con la tarucha. Hermosa tarucha nocturna. Ahí están las cabañas, ahí atrás. Espectacular, Puerto Alto Delta. Con arroyitos propios. Y acá la vamos a devolver donde pican estas tarariras. Recién arrancando la temporada. Qué lujo volver a ver la taruchita. Ahí está. La vamos a devolver. Ahí va. Perfecto. Mira, qué lugar donde estamos buscando. En Ensenada y Berisso, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Incluye carnada, ceba, desayuno, almuerzo con bebidas. Embarcación Tracker de 6 metros 50, con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74 o al 2213 099959. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. En Laguna La Picasa, pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca. Experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio, Pergamino, Guía de Pesca. Amigos del Pescador TV, en esta oportunidad les queremos presentar lo último que nos queda de las camperas de algodón de la marca Kingfish. Este producto realmente es increíble, yo la tengo hace mucho tiempo, no se le hace pelotita, no se le pierde el color, es un producto excelente. Nos quedan pocas unidades y están a un precio imperdible. Consultanos por los talles y colores que tenemos disponibles y recordá que lo podés pagar hasta en 3 cuotas sin interés. Te hago envíos absolutamente a todo el país, no te lo pierdas. En Berisso, Chino Pesca te invita a pescar los grandes matungos. Salidas diarias desde Guardería Marinas del Sur. Comunicate al teléfono 11 50 94 65 76 o en Instagram, Chino Pesca. Estamos amigos en Costa Salguero para la exposición de aire libre, la mayor exposición que aglomera todo lo que es la actividad de pesca, caza, bueno, todo lo que sea vida outdoor. Así que estamos presentes, vamos a tratar de llevar algunas imágenes de las novedades que hay en este importante evento. Bueno, estoy acá con el presidente de CACIC. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal? Gonzalo Galán, ¿cómo te va? Su es titular de esta prestigiosa firma. Pero primero vamos a hablar de una cosa, Gonzalo. Dale. ¿Qué me decís de la temporada? ¿Cómo viene la expectativa con esta exposición en el primer día? La expectativa, esta feria hace 3 años, que no sé si era por la pandemia, pasó, lógicamente. Y la verdad que la respuesta de la gente fue muy buena. Comparado con la última fricción del 2019,
muchísima más gente. Sí, sí, por lo muchísima que veo gente, realmente. Nada, vos te diste cuenta, si recorriste un poco, que están todos los stands ocupados y con mucha gente, sobre todo en el interior. Mira que tenés un equipo. Trabajaron muy bien, ¿verdad? Veo siempre la revista de ICASIP, yo como comerciante la veo y son años de. Sí, sí, sí. De presidente por algo será y. Sí, sí, sí. La verdad que siempre hacemos un trabajo. Un trabajo en equipo, sí, sí, como tiene que ser. Y la verdad que la gente está contenta, hay muchos expositores nuevos que también sorprendidos del nivel de la feria, que el nivel en general es muy bueno, no sé si. La venta bien en todo esto, la ven bien. Sí, la gente está con mucha expectativa. Yo creo que el verano va a ser relativamente bueno. Sí. En los últimos años todo lo que es outdoor creció mucho, sí, ayudado también por el COVID y por sí, he visto eso. Moda, estar al aire libre y distanciados. Sí, exactamente. También como que todo el aire libre creció mucho. Sí, sí. Y bueno, eso se ve en la mente. Bueno. Tenemos los problemas que tiene el país, de falta de importación y de mercadería, pero bueno. De alguna manera vamos llevándola. Ahora yo voy a hacer una recorrida por acá para mostrarle a la gente todas algunas novedades que haya. Pero te quiero aprovechar a vos también como otra cosa, que no sé dónde está tu gran... Mi mano derecha. El presidente de la compañía, ¿dónde está, por favor? Se escapó. Miren, ahí está, ¿ven? Ese es el presidente, ahí está viniendo para acá, acá viene para hablar el señor Mariano Mosquera, como lo pueden ver. Gran persona, la mano derecha del señor Gonzalo Galán. ¿Qué novedades tienen acá en la exposición esta? Mucha mercadería. ¿Tienen mucha mercadería ustedes? Mucho surtido. ¿Tienen problema con la importación? Sí. Mirá qué pregunta, ¿eh? Mucho problema. Trabajo de ingeniería para poder importar. Sí, me imagino que sí. Veo que... Acá estamos viendo el stand de Okuma, con muy buenas cañas, muy buenas novedades. Tanto en indumentaria... como en todo lo que es riles, hay un viejo amigo, ahí está, mira. Don Cacho Baicar, es un muy buen pescador. Hermoso stand de Okuma, en fin, muy linda mercadería. Bueno, estamos con Marcelo de Cactus. ¿Cómo andas, Marcelo? Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bueno, felicitaciones en la exposición de aire libre, sí, con muchos productos, ¿no? Estamos con todo, sí. Tenemos por ese lado la parrilla, ¿no? La parrilla. Anda muy bien, sí, ¿eh? Señor. Muy bien, muy bueno el diseño. Y bueno, después también las colchonetas, como siempre todo. Sí, una parrilla de 3 piezas, 2 estacas y la parrilla que tiene 4 posiciones. Para todo uso, todo terreno. Después, bueno, con la carnada como siempre, trajimos los productos clásicos. La carnada, los copos. 7 modelos de copos diferentes. Y lo que estamos tratando de promocionar es una mesa, que la tenemos ya dentro de un mes al mercado, una mesa plegable. Le queda poco ya para finalizar, pero trajimos un prototipo. Buenísimo, siempre innovando. Siempre. Y metiéndole ganas. Haciendo cosas nuevas. Bueno, te felicito. Muy amable por venir por acá. Filmamos un poquito. A filmar un poquito. Gracias.
nuevas boyas Puyen para pesca de pejerreyes, de poliuretano expandido de alta densidad. Ofrece mínima resistencia al hundimiento y máxima durabilidad. Comunicate al teléfono 11 66 56 63 79, Facebook e Instagram Boyas Puyen. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes matungos del Río de la Plata. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214 19 44 49 en Facebook Seba Ronin. Gomones Ibiza. Embarcaciones desarmables y semirrígidas de todo tipo y tamaño. Amplia variedad de modelos de gomones y semirrígidos. Un modelo para cada actividad. Se pueden emplear como auxiliares, para trabajo, buceo, pesca deportiva o rafting. Se fabrican en esloras de 2,40 m a 4,20 m. Permite una potencia de 3,3 a 40 HP. Toda la seguridad al servicio del placer, larga vida, mayor confort, mejor performance, excelente navegación, fácil de transportar. Consultas al teléfono 11 58 21 88 11 o al 11 64 57 34 07 en Facebook Gomones Ibiza. En Zona Norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aro Parque. Comunicate al 11 63 98 59 96. Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2213 55 11 78. Bueno, Hernán, Payo presente en la exposición de aire libre, con novedades, ¿no? ¿Cómo andas, Javi? ¿Todo bien? Saludos a la audiencia del Pescador Deportivo. Acá presentando un poquito, un anticipo de lo que se viene de nuevo de Payo Argentina para la temporada. En este caso los lentes, tanto base 8 como base 6. Le explicamos a la gente. Base 8 son los clásicos curvos, ¿sí? Los más elegidos por los pescadores para cubrirse del sol, de frente, de costado. Y los base 6, que son los clásicos, ¿sí? Los más rectos, van a venir en distintas presentaciones, Gaby. Espejados, clásicos polarizados, sepia, no sé si llegas a verlo ahí, todo calidad óptica, hiperflexibles,
Y bueno, esto es más o menos lo que se viene en lente ya de Payo Argentina para la temporada que viene. Así que los invitamos a las páginas, a las casas de pesca amigas, que se acerquen y bueno, empiecen a conocer de a poquito lo que se va a venir para la temporada nueva. Bueno, gracias, felicitaciones. Gracias a vos, Gaby, gracias por visitarnos. Estás en todos lados, Albertito. Como la mugre. Bueno, muy bueno el stand. Cansado de posiciones ya. Bueno, es parte del trabajo. Acá en Aikasit vinimos a traer lo que es la boya, que somos los fabricantes de la boya WT. Y bueno, qué mejor que un lugar como este para exponer todos los modelos y la gente del rubro puedan venir y nos visitan y puedan ver y comprobar la calidad de la boya que es WT. Bueno, bárbaro, vamos a frenar un poquito ahí de todo, ¿no? Dale, bárbaro.